El Rayo Vallecano disputó el primer partido de Liga ante el Sevilla en su estadio, pero no lo volverá a hacer si todo va bien hasta mediados de octubre. La Liga, la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano han acordado el cierre al público del estadio de Vallecas hasta que concluyan las obras que se están realizando, según reporta la prensa española. Unas obras por valor de 1,4 millones de dólares destinadas a eliminar las humedades, adecuar las gradas y cubiertas, mejorar la accesibilidad y los planes de evacuación. Los socios que acudieron al estadio para ver el debut del Rayo ante el Sevilla, sin embargo, reportaron problemas de iluminación, andamios, suciedad. Pero lo que terminó por desatar las protestas fue el hecho de que un niño cayera a unos escombros por un agujero de las obras. Los tres partidos afectados por el cierre son contra el Athletic de Bilbao, el Alavés y el Español. Y estos podrían jugarse en el estadio del rival, jugarse en otro estadio de Madrid o, en el peor de los casos, que se disputaran en el estadio de Vallecas, pero a puerta cerrada. Nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.